¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy vamos con las 5 impactantes noticias más importantes de este día 6 de julio del año 2019. Y vamos a comenzar con la noticia número 1, la de mayor impacto, las declaraciones de Juan Guaidó. El día 5 de julio en la concentración en la cual llamó a la población a salir de su comodidad, de sus casas, para tratar de derrocar a Maduro. Atención con las declaraciones de Guaidó, unas declaraciones enigmáticas que ya le están dando la vuelta a toda Venezuela a través de las redes sociales y los distintos portales digitales. Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a invocar, porque esto es una dictadura, dijo Juan Guaidó, en un plano abierto que vamos a escuchar ahora. Es una dictadura lo que nos hemos enfrentado, y cuando nos preguntan cuánto falta, por qué no han logrado salir de lo que pasa en Venezuela, es porque es una dictadura. Y no es una excusa, por cierto. No me estoy excusando ante el mundo, asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer, de lo que vamos a invocar, del acompañamiento a nuestra gente. Asumo nuestra responsabilidad. Así es, Guaidó está desatado, está tratando de insuflar, está tratando de crear una reacción en cadena de su bloque de seguidores, que se ha venido en picada. Ayer no hubo más de 2.000 personas en la concentración. Aún así, sus asesores les han dicho que cambie, que haga un viraje completamente a su discurso si quiere permanecer en la palestra y que no se siga degradando desde el punto de vista político. Ya sus adversarios a lo interno lo han comenzado a atacar de manera feroz. Los mandatarios, incluso Michelle Bachelet, lo han degradado de cargo, de valor, de funcionamiento. Pero ahí está Juan Guaidó. Interpreten qué quiere decir. Hay muchas reacciones. Ya la gente no le cree. Hay otras que sí le creen. Hay otras que están diciendo que con esto Guaidó da un paso para solicitar la intervención extranjera. Noticia número 2 de impacto, mis amigos. Estamos en Venezuela, en Caracas. La noticia número 2. Y esto tiene que ver con unas declaraciones dadas por el representante de Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, diputado de Voluntad Popular del mismo partido. Se las dio a Univisión, específicamente al periodista Jorge Ramos, en 2015. Y a Carlos Vecchio se le está acusando de dar unas declaraciones muy peligrosas, de haber cambiado su discurso, de decir que hay un chavismo democrático, o para ese entonces era su pensamiento, y además de decir que cualquier invasión, cualquier tipo de penetración a territorio venezolano por parte de potencias extranjeras era una locura. Vamos a escuchar a Carlos Vecchio. Ninguna intención de unirse a Estados Unidos o otros países para invadir Venezuela. Eso es una locura. Eso es un absurdo. Hablando ustedes es con el cambio de Venezuela es con los venezolanos, y de hecho el planteamiento nuestro. Pero legalmente. ¿Qué? El cambio en Venezuela. Totalmente, constitucionalmente. De hecho, cuando nosotros planteamos, Jorge, nosotros dijimos, aquí hay una crisis. El responsable es Maduro. No sabe cómo solucionarla, de manera que dentro de la Constitución, que da unos mecanismos, vamos a buscar una salida a este gobierno. ¿Qué es lo importante de esto? Y como nosotros lo hemos planteado, nosotros no vemos este cambio, Jorge, o esta transición sin el chavismo democrático. Yo le he llamado chavismo democrático. Esas personas que creyeron en el chavismo democrático. Por eso, mucha gente me lo dice, sí, y me lo critica. Bueno, fíjense, esas son unas declaraciones, repetimos, del 5 de julio de 2019. Hace exactamente 4 años. ¿Qué tanto ha pasado? ¿Qué tanta agua ha corrido? ¿Por qué ese cambio tan radical, tan pronunciado, que ahora Carlos Vecchio dice todo lo contrario? Que hay que sacar a Maduro por la fuerza, que hay que intervenir Venezuela militarmente. Y esto le ha traído, le ha granjeado una ola de protesta dentro del seno opositor. Dentro del seno opositor. Ya, por ejemplo,
Freddy Guevara, otro de los exponentes de Voluntad Popular, que está en la embajada chilena, está exiliado, está pidiendo refugio, está asilado, perdón, en la embajada chilena acá en Venezuela. Dijo que no cayeran en provocaciones, que esas son campañas sucias del gobierno de Maduro a través del G2 cubano, lo que es la inteligencia, el contraespionaje cubano que hay en Venezuela. Pero a nivel de los partidarios de Guaidó y de la oposición, la cosa es fea desde el punto de vista de lo que están recogiendo, porque como yo les he venido contando, la oposición en Venezuela está picada en varios segmentos, y esto es aprovechado, este tipo de videos y de declaraciones son aprovechados para atacar a sus enemigos, a sus adversarios desde el punto de vista político. En el Departamento de Estado están claros y concisos con el personaje, lo tienen identificado, conocen de sus acciones, le han dado la pala en la mano, día a día profundiza su tumba, dice aquí uno de los entrevistados, dice aquí uno de los tuiteros. Un reguero de pluma fue lo que soltó cuando dijo es una locura. Si a alguien le queda dudas, pues que vea este video. Se emocionó con la fama del entrevistador, el ego se disparó y se le fue el yoyo. Simple, prácticamente todos los nombramientos de Guaidó fueron errados. Este es el fondo que le están criticando a Guaidó. Porque fíjense lo que, miren, yo me voy a detener aquí un ratito. A Guaidó, cuando lo atacó María Corina con su grupo de colegas periodistas, con Pan Am Post, se recuerdan, y el Cucutazo, eso estaba al cenit. Luego vino Bachelet, se reunió con Maduro, le dio azuquitar a Maduro, le dio un poquito de limón a Guaidó y se fue. Luego vinieron el asesinato de el capitán Acosta Arévalo, luego vino los perdigonazos, eso el Cucutazo se olvidó Bachelet, y pasaron estas dos informaciones, perdigonazos y capitán Arévalo. Ahora nuevamente retorna Guaidó otra vez a la palestra en el sentido negativo, con renuncia pedida por un sector de la oposición, estas entrevistas de Carlos Vecchio, la marcha que no tuvo la convocatoria, la indefinición de Guaidó, para que ustedes vean cómo se van posicionando matrices y quiénes están detrás de las matrices. Ah, bueno, eso será fruto de otro video más adelante. Noticia número 3. Atención, Rusia, Venezuela. Esta es la información número 3 que tenemos para todos ustedes. Día 6 de julio del año 2019. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Rapkov, dijo lo siguiente: que Rusia continuará aumentando el potencial de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ciertamente tomaremos medidas en virtud de los acuerdos existentes que ayudarán a fortalecer el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de ese país, le dijo a los reporteros el día viernes. Y esto está siendo una noticia caliente, y le están sacando punta desde el chavismo para mostrárselo a los opositores. Acuérdense que estamos en un país dividido, en un país unos del lado del chavismo, otros del lado de la oposición, y una pequeña porción de un 15 a un 25% de venezolanos, no es pequeña, ya es grande, de venezolanos que quieren independencia, son independientes y no dependen ni de Guaidó ni de Maduro y no quieren nada con ninguno de estos dos grupos. Atención con esta información de los rusos. Otra vez van a seguir los rusos aquí en Venezuela, van a seguir llegando, van a seguir colocando equipamiento, van a seguir vendiendo, más allá de las dificultades económicas. Y eso está muy claro a través de la entrevista de Putin a distintos medios internacionales, en la cual dejó claro lo siguiente: Guaidó es un loco. Guaidó se paró en una esquina, miró al cielo, habló con Dios, pero Dios no le dio respuesta. Palabras textuales de Putin reciente en entrevista, y diciendo además
que Guaidó, si quiere autoproclamarse o proclamarse presidente en Venezuela, debe ir a unas elecciones. Debe ir a medirse en unas elecciones. Atención, noticia número 4. Atención, terremoto. Terremoto. Sí, señor. Terremoto en California, Estados Unidos. El día 4 de 6.8. Otra réplica el día 5 de julio de 7.2. Impresionantes las fotografías. Aquí las tenemos para todos ustedes. Cortes de electricidad, cortes en las calles, paralización de juegos, la gente en estado de shock, de zozobra. Fíjense en los partidos de la NBA, los establecimientos comerciales, las carreteras. Fotos de impactos compartida para todos ustedes del terremoto que hasta los momentos, gracias a Dios, no deja saldo de fallecidos. Lesionados sí, cortes de autopistas sí, escombros en autopistas sí, piscinas bamboleándose, oleaje en el mar sí, pero hasta los momentos, repetimos, no hay información que lamentar más allá de los trazos materiales. Y recuerden, los especialistas, los geólogos están diciendo que puede haber réplicas. Atención, zona peligrosa, California, Estados Unidos. No es la primera vez, no es la primera vez de terremoto en los Estados Unidos. Roguemos que no suceda más réplicas. Noticia número 5. Atención con la noticia número 5 del día 6 julio 2019. Atención con esta información. Pedro Carreño, otra vez Pedro Carreño está en el ojo del huracán. Van a ver por qué, amigos míos. 5 de julio, desfile. Un tuitero se acerca y comienza a grabar a Pedro Carreño. Vean la reacción y miren este video, por favor. Vamos a ver que cargue el video. Ustedes saben que aquí la internet en Venezuela es lenta, de un mega, de medio mega, de dos megas. Allí lo tenemos. Allí está Pedro Carreño abordando su camioneta Fortuner o Toyota, creo que Fortuner o 4Runner, creo, de la Toyota, blindada. Y la gente, efectivamente, los opositores al diputado constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente, afecto al gobierno nacional, se preguntan, ¿de dónde saca Pedro Carreño para una camioneta blindada que puede costar fácilmente $50,000. Bueno, a Pedro Carreño se le ha involucrado con hechos de corrupción. Esa es la noticia que ayer también tuvo estremecimiento en las redes sociales en Venezuela y que hoy sigue soportando una buena cantidad de interacciones. Y vamos con la última información. Atención, compartida para todos ustedes. Atención con esta sexta información, y es el ¿cómo se llama esto? El informe de la comisionada de las Naciones Unidas para Venezuela y lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Atención, Michelle Bachelet le dio con todo al gobierno de Maduro y Maduro respondió diciendo que era parcial el informe en la ONU. Pero fíjense lo siguiente, que aquí Bachelet en su informe dice, entre otros, que las mujeres en Venezuela que están apresadas o que están recluidas en centros de recintos carcelarios en el país, tienen que, para evitar la brutalidad o para evitar distintas maniobras de sus carceleros, ofrecen sexo por comida, ofrecen sexo por privilegios dentro de las cárceles.
La brutalidad y violencia sexual de género tampoco falta en las operaciones de captura de los presos políticos y en sus visitas a los centros de detención, como si se trataran de juguetes humanos para los agentes gubernamentales. En el informe se reportan casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo, además de las redes de prostitución que acompañan el éxodo migratorio. Los hombres no se libran de las violaciones que se suelen realizar con los palos u otros objetos, además de descargas eléctricas en los órganos sexuales. Por ejemplo, el capitán Juan Carlos Caguaripano, quien encabezó a un grupo de rebeldes contra Maduro en 2017, le desprendieron los testículos a fuerza de golpes y descargas. Son algunas de las consideraciones que deja el informe Bachelet. Son seis informaciones de interés para la colectividad. Las más importantes las hemos recopilado y las hemos procesado para todos ustedes. Amigos míos, somos Últimas Noticias Venezuela. Pocos canales en YouTube, en las redes, acá en Venezuela. Nosotros estamos en Venezuela. Pocos hay que sean periodísticos, apegados a la ley del ejercicio del periodismo en Venezuela. Aquí el periodismo murió. Así que yo te pido un like, te pido visitas, te pido riegues la voz. Aquí vas a conseguir un centro de procesamiento informativo como no hay otro probablemente en Venezuela, ligado estrictamente a la lógica de presentar las dos caras de la moneda. No estamos aquí para enjuiciar o sacar a Maduro. No estamos para enjuiciar o sacar a Guaidó. Estamos para contar la verdad, para procesarla, para analizarla, para reinterpretarla y transmitirla, trasladarla de la manera más pulcra, profesional y equilibrada posible. No deje de visitarnos. Riega la voz. Esto es lo más importante. 8 de cada 10 informaciones que tú lees en la red probablemente son falsas, tendenciosas, medias verdades, cortadas, colocadas por laboratorios, por periodistas que están pagados, que están allí haciendo un trabajo de hormiga ¿para qué? Para confundirte, para que no puedas analizar de forma completa y de forma organizada el tema Venezuela. Hay muchos intereses en Venezuela. Yo estoy aquí para desmontarlos. Nosotros somos independientes. Independientes. No dependemos de ningún centro informativo, tanto nacional como internacional, y eso es lo más importante. No me extiendo. Te dejo aquí seis informaciones más importantes de Venezuela el día 6 de julio. Muchas gracias y será hasta la próxima.